este es un gobierno que se preocupa siempre por dar lo mejor de sí y devolverle los recursos que invierte el pueblo dominicano en obras de bien social. Y estas son las obras que quiere el pueblo. ¿Se piensa desarrollar en otros sectores? Sí, sí, claro, claro. Hoy estamos aquí y en el próximo mes estaremos en otro lugar, como estaríamos en diferentes partes del país, porque este es un gobierno que siempre trabaja por la gente y para la gente. Mira, déjame decirte esto. Este es un gobierno que se preocupa siempre por invertir en los adultos mayores, porque después que un adulto mayor hace sus inversiones en la sociedad, gasta su tiempo, que es lo más caro que podemos tener, trabajando para nuestro pueblo. Es interesante e importante que este gobierno se preocupa dándole pensiones y dándole la mano amiga, porque este gobierno, ellos pueden estar seguros que estará siempre a su lado en beneficio de cada uno de los envejecientes de este país y de las mujeres solteras, de las madres solteras, de las madres embarazadas. Este gobierno, no importa el rincón donde sea, estará este gobierno dándole el apoyo significativamente en beneficio de cada uno de ellos. No, este es un gobierno que seguirá trabajando. Podemos ver el apoyo que tuvo de la sociedad, que ganamos con el 58% aproximadamente, el 90% de los alcaldes, el 85% de los senadores y el 85% de los diputados. Lo ganamos por el trabajo que hemos venido haciendo, y en estos 4 años que vienen sería mucho más intenso, porque ya estos fueron 4 años malos. ¿Y por qué malo? Porque fue en la época de pandemia y la guerra Rusia-Ucrania. Ya ahora este es el tiempo bueno. Estos son los 4 años mejores que vamos a seguir invirtiendo en el pueblo dominicano, y que Luis Abinader en puente, en calle, en agricultura, en salud, para los envejecientes, para los niños, para las madres solteras y para todos los sectores, el presidente Luis Abinader va a invertir, porque siempre así él lo ha entendido, que tiene que ser un hombre que se ha sacrificado por este pueblo, por esta sociedad, por cada uno de los dominicanos. Inclusive, él no le interesaba repostularse, y al pueblo dominicano le sugirió que debía repostularse para que siguiera trabajando por cada uno de los dominicanos, que tanto necesita un presidente como Luis Abinader, que conoce las necesidades de este pueblo. El único presidente que ha caminado con la Junta de Vecinos, con las iglesias, con los cooperativistas, con los microempresarios, con los empresarios, con todos los sectores de la sociedad, ha sido Luis Abinader. Y por eso el pueblo lo apoya. Muchas gracias. Allá, una dama, qué bueno. Por favor, les pedimos silencio. Aquí tenemos a la señora que va a invocarnos en este momento. De parte de Dios
y las que hay, y las que hay por Dios, han sido establecidas. Qué bueno. Todos nosotros debemos de prestar atención cuando se nos llama a la atención, porque ellos son las autoridades a quien debemos respeto. Y por eso en esta mañana yo les invito que todos estemos en orden para recibir lo que ellos quieren darnos a todos. Yo quiero que todos cierren los ojitos y presentemos esta gran actividad que es de gran bendición para todos nosotros. Dios eterno, en el nombre de Jesucristo, te adoramos, Señor, con toda confianza y con toda libertad, sabiendo que tú eres el único Dios verdadero a quien mandarle a Jesucristo para darnos lo que nadie nos puede dar. Señor, te presentamos, Dios mío, este momento. Te presentamos esta actividad. Te pido, Señor, que le dé la sabiduría, le dé la paciencia. Les ayude, Señor, a las autoridades, a ellos, a hacer lo que ellos quieren para todos nosotros. Dios los bendiga, Dios los guarde y la paz de Dios esté en cada uno de nosotros. Muchas gracias. Presentación de nuestra línea de honor, encabezada por el director de los proyectos estratégicos especiales de la presidencia, el señor Roberto Ángel Salcedo. Más escuelas, más hospitales y otras cosas.
para los dominicanos. Por eso le damos las gracias, porque han confiado en un presidente que está transformando el país, un presidente con mucha sensibilidad social y que le ha correspondido cumplir con una deuda social acumulada de muchísimos años, pero él con esa sensibilidad, ese equipo de trabajo como PROPEC que está en todo el país, realmente estamos muy contentos y muy agradecidos con cada uno de ustedes. Vendrán más jornadas, no solamente para Buenos Aires, sino para todos los sectores de Santo Domingo Oeste. Vendrán más programas y para eso apoyamos al presidente Luis Abinader. Que Dios lo bendiga a todos y todos, que aprovechen cada uno de estos programas. Hasta luego. Agradecemos a la gobernadora por tan especiales palabras. Y de inmediato la persona responsable de toda la logística de esta convocatoria y de dar fiel cumplimiento a las políticas sociales de gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader. Le cedemos el micrófono al director de los proyectos estratégicos y especiales de la presidencia, el señor Roberto Ángel Salcedo. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Hace cuáles escucho. ¿Cómo están ustedes? Permítame saludar a la línea de honor que la encabeza la honorable gobernadora Feli Grullón y las demás autoridades que hacen presencia en la mañana de hoy en el marco de esta jornada de inclusión social Santo Domingo Primero Tú. Desde la Dirección General de los Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, hemos seguido con el mandato presidencial de ir a cada territorio de la provincia de Santo Domingo y de la República Dominicana para que se manifieste por igual en todo el territorio nacional la política social del gobierno del presidente Luis Abinader. Por eso hemos llegado en la mañana de hoy con una multiplicidad de servicios. Históricamente, los gobiernos habían concentrado la acción social y aquellos que demandaban y necesitaban del auxilio del gobierno tenían que trasladarse a largas distancias. Ahora la visión social es distinta. Ahora viene el gobierno a las comunidades y procura establecer un orden de priorización y busca con esto un impacto de manera transversal en la vida de la gente. Desde los más pequeños de la casa hasta los adultos mayores encuentran espacio en estas jornadas de inclusión social. Por tanto, es un compromiso que ratificamos en la mañana de hoy y quiero aprovechar la presencia de muchos adultos mayores para decirle que en coordinación el Consejo Nacional para la Persona Envejeciente y el PROPET, que son la Dirección General de los Proyectos Especiales de la Presidencia, estaremos gestionándole al que no la tenga la pensión solidaria. A lo largo de estos años, más de 40.000 dominicanos se han incorporado a ese sistema y queremos también que los adultos mayores de Buenos Aires puedan acogerse a ese incentivo que estimula y promueve el gobierno del presidente Luis Abinader. Por tanto, agradecemos infinitamente la presencia de cada uno de ustedes. La idea es seguir caminando todos los sectores y abarcar todos los territorios que conforman Santo Domingo Oeste y la provincia de Santo Domingo, porque son de alta prioridad para el gobierno del presidente Luis Abinader. Que Dios derrame bendiciones sobre Buenos Aires. Que Dios bendiga a Santo Domingo Oeste. Que bendiga a la provincia de Santo Domingo y a todo el pueblo dominicano. Muchas gracias. Esas fueron las palabras de nuestro director general, quien en compañía de las autoridades se desplazará por los servicios, asegurándose de que todo esté en orden. En breves minutitos estaremos con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.